es el momento. No te conviene hacerlo. En un mundo que dice no, creemos en el valor de un sí. Sí a creer en tu familia. Sí a soñar. Siste Crédito. Lo hacemos posible. Inician las emociones del duelo de titanes. El clásico RCN 2024 arrancó hoy en Cúcuta, acá en el Malecón. Acá las primeras imágenes. El arroz Sonora Fundecom, el arroz de los colombianos. Gran figuración de este equipo. La marca presente apoyando el gran talento de Cundinamarca. Lograron unas muy buenas posiciones, felicitaciones. Acá vemos ya los pasos del resto de los equipos. Muy bien por todos, muy buen trabajo de todos los que representaron. Lógicamente el Team Norte de Santander fue el primero que tomó la partida. Acá ya vemos algunas imágenes del Team Medellín. El Ron Viejo de Caldas hizo una gran figuración. La sorpresa la dio el tercero en la clasificación hoy, el equipo invitado, el 7C Economy de Costa Rica. Pero bueno, finalmente esta gran batalla por mangas, salieron de a tres, de a cuatro equipos, dando las cuatro vueltas al circuito, en donde se encontrarían finalmente los grandes favoritos. Acá los tenemos, el Team Medellín EPM, que sería el primero, el que ganó la etapa, y Oscar se vestiría de líder. Luego el Nu Colombia, que también lo tenemos ahí en las imágenes. El 7C Economy, el tercer equipo. El cuarto el GW Erco, y el quinto el Ron Viejo de Caldas. Así pues, Oscar Sevilla se pone al comando. El chaval, ahí lo tenemos con los brazos en alto en el podio como equipo ganador, y lógicamente también camisetas de líder al final. Luego vendrán sus compañeros Aldemar, Brian, Robinson, Javi Jamaica, con el mismo tiempo. Ya sexto en la general, Rafa Pineda, Daniel Méndez, Rodrigo Contreras, Camilo Ardila, Cristian Muñoz, Cristian Camilo Muñoz, del Nu Colombia 10 segundos. Y luego los del 7C Economy, Josué González, Luis Daniel, bueno, hasta el 17, y luego ya los del GW Erco. Pescador, Robinson López y Alejandro Osorio a 30 segundos. Mañana rumbo a Bucaramanga con más emociones en la montaña. Kia. Movement that inspires. Bueno, sí, la verdad que el clásico, que la primera carrera que gané en Colombia grande en 2008, y bueno, para mí es un orgullo estar aquí. Vengo un año muy complicado, un año de lesiones, un año donde las cosas se pintaban feo, pero bueno, creo que es un ejemplo para muchos de que no hay que rendirse, que levantarse y luchar por lo que uno quiere. No estoy a mi 100%, la verdad, no estoy como quisiera, pero bueno, aquí estamos luchando, peleando, sobre todo con un gran equipo como es el Team Medellín. Vamos a defender el título de Aldemar Reyes. No va a ser fácil, pero aquí estoy para aportarle mi experiencia, para aportarles todo lo que pueda, y hoy es un día muy importante, pues, que esta camisa de líder para mí me motiva mucho. Soñé muchas camisas durante muchos años, y la verdad que muy contento y agradecido, en este caso, a mis compañeros, a mi equipo y a la carrera.